Hemos hablado en muchas oportunidades de las posibilidades que la vida entrega a las personas. Pero también es cierto que muchas personas ven que las posibilidades pasan frente a ellas y las dejan pasar. Hay otras que están dispuestas a recoger esas posibilidades, embarcarse en ellas y hacer posible el empeño, la preocupación y el deseo de salir adelante. Pero cuando hablamos de la mujer emprendedora y la mujer jefa de hogar, estamos hablando precisamente de esa mujer que en el día a día lucha por mantener a su familia, lucha por salir adelante y tiene la tremenda responsabilidad de asumirla ella solita. Y la pregunta que todos se hacen hoy día en este mundo acelerado y convulsionado es qué es lo que hacen las personas para ayudar al resto en forma concreta. ¿Cómo hacemos realidad el discurso? Y esto no solamente se mantiene en un discurso permanente de halagos y de condiciones especiales, ¿cierto? De ese yo te voy a apoyar. Yo creo que eso es lo que demanda la gente hoy día. Hoy día vemos cómo las redes sociales demandan a la gente que está en los cargos públicos, que se hagan cargo de sus problemas, de sus inquietudes, de sus sueños. La gente exige resoluciones rápidas y nos pide precisamente que resolvamos los problemas de una vez por todas. Y he escuchado por ahí ciertas personas que dicen, nosotros vamos a trabajar por esto, nosotros vamos a hacer esto, yo le voy a cooperar en esto. Pero al final quedamos, ¿cierto?, simplemente en eso. Reflexiono sobre esto, estimadas amigas, porque realmente el trabajo que hacemos de acá del municipio es diferente. El compromiso se cumple. El discurso se hace realidad en cosas concretas. Y podemos decirlo con lo que hacemos con los adultos mayores, con lo que hacemos con los jóvenes, con la mujer, con el sector agrario, con todos los sectores que dependen precisamente del municipio de Osorno. No me cabe duda que el propósito que ustedes tienen se va a llegar a su fin y que realmente al final de la jornada van a tener el provecho que todos esperan. Especialmente vuestra familia, que es la que está esperando, ¿cierto? Fundamentalmente, que ustedes le mejoren la vida. Sigamos haciendo el esfuerzo. Aquí hay un municipio, un consejo municipal que está dispuesto a colaborar. Hay funcionarios que están dispuestos a colaborar. Hay recursos que están dispuestos a ser entregados, ¿cierto?, para que ustedes sean los beneficiarios. Eso es lo importante de todo esto. ¿Cómo lo hacemos parte del sentir de la gente? Lo he dicho en muchas oportunidades. Trabajar con la gente es un privilegio, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo de tal forma que nunca podemos traicionar la confianza de la gente. Y eso hay que erradicarlo definitivamente, porque aquí lo que importa es cómo ayudamos a la gente para que realmente sus sueños se hagan realidad. Hoy día estamos apuntando un poquito en ese sentido. Estamos realizando un sueño, una aspiración. Y ustedes tendrán que tomarlo como un logro, producto de su esfuerzo, su trabajo y su preocupación. Lo que hoy día les entregamos, que sea entonces el inicio de un próspero trabajo, de una próspera empresa, que el día de mañana, sin lugar a duda, tendrá sus bonitos frutos. Amiga, que les vaya muy bien. Un abrazo grande.